Se te ve muy concentrada. Eso es porque lo estoy, Alec. O lo estaba, antes de que me interrumpieras. Oh, vale, vale, doctora Aisley. Deberías relajarte, ¿sabes? Te tomas demasiado a pecho tu trabajo. ¿Será porque me importa mi trabajo? ¿Sabías que muchas de estas plantas tienen sistemas defensivos extraordinarios? Desde diferentes toxinas, paralizantes o incluso pequeños impulsos eléctricos, como la Dionea muscipula o atrapamoscas. Por no hablar del sistema de atracción que usan, muchas de estas plantas pueden atraer a otros seres vivos para que las polinicen o para que les sirvan de alimento. Y aún así son tremendamente frágiles y débiles. No te confundas, Alec. No son frágiles. Muchas de estas seguirán aquí cuando muramos. Y muchas de ellas son letales. Si solo hallásemos la forma de aumentar sus defensas, su movilidad, podríamos ayudar tanto si encontráramos la forma. Desde luego usted no deja de sorprenderme, doctora Aisley. Doctor Goodrum, discúlpeme, yo a veces soy un poco intensa. No debe disculparse, Pamela. Es bueno esa intensidad. Y su investigación es ciertamente interesante. Gracias. Yo solo sigo lo que ha aprendido usted. No, doctora. Usted tiene la capacidad de mejorarlo. Espero grandes cosas de usted. Debería de tomar un poco de ejemplo, doctor Holland. Yo... Lo siento, doctor Budro. No lo haga, solo trabaje. Chicos, lo siento, pero les dejo con su investigación. Tengo reunión con la Junta. Doctora Aisley, me gustaría seguir hablando más con usted acerca de su proyecto de expansión de los sistemas defensivos de las plantas. La llamaré más adelante para que podamos reunirnos y poder seguir hablando sobre ello. Ahora, si me disculpan... Es un capullo. No, es un genio. A tus ojos. A los míos es un capullo. Sigamos trabajando. ¿Quieres? Estos son los informes que he preparado para que presente la Junta. Y como puede comprobar, están todos los informes que me pidieron, todos los números, todos los porcentajes. Doctor Budrum, pase, le estaba esperando. Legrand, no se olvide de enviar el informe a Wayne tal como hablamos. Bueno, así será. Bien. ¿Ha leído los informes que le presenté? Sí, Jason, por eso estamos aquí. ¿Y? Los avances que han hecho usted y su equipo en la investigación sobre los sistemas de defensa de la flora, de cómo potenciar esos mecanismos, son realmente asombrosos. Podrían suponer grandes avances para la ciencia. Exacto. Lo que estamos logrando podría cambiarlo todo. No solo en la botánica o en la medicina. Imagine los usos que se le podría dar. Imagine los beneficios. Ya lo imagino, Jason, y eso es lo que me asusta. ¿Perdone? Jason, en sus informes también menciona sus propiedades para uso armamentístico. Por supuesto. Está hablando de mezclar ADN humano, de experimentar para que el organismo mute. Evolucione. Solo necesitaría un tejido vivo, un sujeto de pruebas. Imagine un cuerpo inmune a enfermedades. Más resistente, con un sistema inmunológico 100 veces más fuerte. Jason, está hablando de experimentar con humanos. Estoy hablando de ciencia. Estoy hablando de progreso y de avances en biotecnología. Unos avances que tanto Wayne como ustedes, sus perros falderos de la Junta, son incapaces de entender. Señor Jason Budrum, tiene 24 horas para recoger sus pertenencias. Queda despedido de nuestros laboratorios. Su investigación quedará requisada y yo misma emitiré un informe sobre su conducta. Salga de mi despacho, Jason, o le aseguro que haré que acabe con sus huesos en Arkham. ¡No robarán mi gloria! ¿Doctor Goodrum? ¿Qué está pasando? Buenos días, doctora Aisley. Pues me temo que está pasando lo que usted piensa. ¿Nos deja? Eso me temo. ¿Pero por qué? Desavenencias con la junta directiva. Sucede a menudo que los avances y la ciencia sean difíciles de entender. Pero, doctor Goodrum, usted es una de las grandes mentes en la materia. Le dio nombre a estos laboratorios. Toda mi investigación, mis avances se hicieron a partir de su tesis.
No pueden echarlo así sin más. Por desgracia, sí pueden hacerlo. Voy a decirle algo. Estoy orgulloso de su investigación. Ha hecho unos avances impresionantes. A pesar de haber usado mi tesis, tengo que decirle que la alumna ha superado al maestro. Y otra cosa más. Llámeme Jason. Oficialmente ya no trabajo aquí. Pero, doctor Jason... Shh, déjeme decirle algo. ¿Por qué no mantenemos esta conversación fuera de aquí? Extraoficialmente. Su trabajo es excepcional. Si lo unimos a mi investigación, podríamos conseguir unos avances en biotecnología asombrosos. No vamos a dejar que esto se quede entre esos burócratas, ¿no? Me niego en rotundo. La invito a cenar. El viernes, por la noche. Así podremos hablar tranquilos. ¿Qué me dice? Me encantaría. Estupendo, pues. Cerrado entonces. Le mandaré mi dirección. Hasta entonces, Pamela. Muy bien, doctor Holland. Otro día de trabajo terminado. Y otra noche que se queda usted recogiéndolo todo. Para que luego digan que no amo la ciencia. Alec, soy Pamela. Oye, llámame cuando puedas, ¿vale? Llevas toda la semana sin venir al laboratorio. ¿Te tienes preocupada? Mierda, voy a llegar tarde. Buenas noches, Pamela. Buenas noches, doctor Jason. Disculpe el retraso. Ya sabe cómo escoger un taxi en Gotham. Bueno, no se preocupe. Llega justo a tiempo. Estaba a punto de terminar la cena. Pero, por favor, no se quede ahí. Pase. He de decirle que me ha impresionado mucho los avances que ha hecho sobre mi investigación. Gracias. Solo lo hice a partir de su tesis. No sea modesta, Pamela. Usted ha dado un vuelco a mi investigación. Ha avanzado en campos donde yo ni siquiera habría llegado. Solo seguí la evolución lógica a lo planteado. Su investigación me fascinaba desde un primer momento. Desde antes de entrar a trabajar con usted. Así que ya seguía mi trabajo desde un principio. ¿Es por eso por lo que solicitó la plaza en el laboratorio? Bueno, lo cierto es que sí, pero... Ay, Dios, estoy quedando como una acosadora loca y peligrosa. De veras que no soy así. No se preocupe. No la veo como alguien peligrosa. Y no la voy a engañar. Es bueno para el ego de un científico saber qué genera esa atención. Sobre todo dado los últimos acontecimientos. Además, he de reconocerle que esa atención es recíproca. Ciertamente... ha captado mi interés desde hace algún tiempo. Vale. Ahora está consiguiendo ruborizarme, profesor. Oh, ¿y eso es malo? Venga, acépteme una última copa. Voy a serle sincero. Temo por usted, Pamela. ¿Por mí? ¿Qué quiere decir? Su investigación es brillante y rompedora. Puede suponer un antes y un después en el mundo de la botánica. Y eso puede no gustarle al laboratorio. Debe de tener cuidado. Pero yo solo quiero darle a la flora más protección y más defensa ante las barbaries que cometemos contra ella. Nos estamos comiendo todos sus terrenos, la estamos asesinando. Y eso nos repercutirá también a nosotros en un futuro. Lo sé, Pamela. Pero como le dije antes, los humanos somos inconscientes por naturaleza. Solemos destruir todo lo que no entendemos. Y es lo que temo que hagan con un talento como usted. Usted es una flor en crecimiento en un terreno peligroso para ella. Jason. Una flor como usted debe florecer en su máximo esplendor. Déjeme ayudarla. Déjeme estar a su lado. Déjeme ver cómo florece.
No. No deberíamos hacer esto. Debería... ¿Irse? Sí. ¿Y quieres irte? No. Tranquila. Tranquila. Estoy aquí. ¿Qué está pasando? Doctora Ashley, entiendo que esté confundida. Pero tranquilícese. Tal y como le dije, voy a ayudarla. Hoy vamos a dar un gran paso en la evolución, en la ciencia. Demostraremos a todos esos mequetrefes de Gotham que se equivocaban. ¿De qué está hablando? Jason, por favor, desáteme. Lo haré. Se lo prometo, Pamela, lo haré. Pero cuando lo haga, será una nueva persona. Será la imagen viva de nuestro proyecto. Su investigación y la mía. Las dos unidas. Los dos unidos. Será mi mayor logro. No podría haber hecho esto sin usted. Tenía que ser usted. Siempre me rondó en la cabeza. Pero lo tuve claro después del fracaso con el señor Holland. ¿Es usted un monstruo? No, Pamela. Esos perros que se niegan a ver el progreso. Que se encierran en sus despachos enriqueciéndose de nuestro talento. Que lo aplastan y destruyen cuando ven que un progreso da inseguridad a su grandioso ego. ¡Ellos son los verdaderos monstruos! ¿No lo entiende? ¿Está usted loco? Creí que lo entendería. Yo haré que lo entienda. Tenía que ser así. Joder, otra vez, no. Adiós, doctora Ashley. Thank you.
Doctora Isle. Jason. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tengo miedo. Dios mío, está... Dios mío, Pamela, está viva. Y cambiada. ¿Qué recuerda? Son como flashes. Yo recuerdo cenar contigo. Recuerdo beber contigo. Besarte. Recuerdo hacer el amor. Jason, me siento cambiada. ¿Qué me pasa? Pamela, usted... Usted ha sido un éxito. El experimento ha funcionado. Sí. Sí, me siento rara. Mi piel. Mi cuerpo. Mi mente. Es como si estuvieran conectadas a la Tierra. Me siento asustada. No, no lo esté. Ha evolucionado. Ha florecido, doctora. Se ha convertido en algo más. Usted ahora es... venenoso. ¡Pamela! Pamela ha muerto, doctor. Usted la mató. ¿Recuerda? Porque yo sí. ¿Quema? ¿Siente el dolor? Solo lamento que no se vaya a prolongar más. Porque en unos segundos, Jason, estarás muerto. Me utilizó. Utilizó mi investigación. Mató a mi amigo y me destruyó. Es hora de que pagues por lo que has hecho. Yo siempre quise proteger a las plantas porque creía que protegiéndolas nos salvaríamos nosotros mismos, pero había vivido equivocada. Ese día lo entendí todo. El día que morí, Jason me lo hizo entender. Estaba equivocada. El ser humano destruye todo lo que toca. No merece ser salvado. El día en que Jason me mató, florecí. Ahora soy el espíritu de este jardín. Soy su cuerpo, su guardián. Y es hora de que la naturaleza reclame el terreno robado. Safe. This is my garden. This is my.